Así es, gracias. Compañeros en estudios principales de LTV Noticias, en compañía en este momento del diputado Juan Barahona del Partido Libertad y Refundación. También queremos darle a conocer la otra cara de la noticia. Diputado, pues totalmente en contra de esta ley de empleo temporal que ha propuesto el Partido Liberal. Y nosotros estamos en contra porque esto elimina, deroga derechos que tienen los trabajadores ya en el Código del Trabajo, que fue aprobado desde 1959, y con esta reforma al código nos regresan a 1958. Y los derechos laborales son siempre progresivos, no son regresivos. Entonces nosotros no podemos avalar una reforma que viene a eliminar estos derechos. Esto no puede ser en derecho laboral. Esta reforma, yo no sé cuál es la urgencia, ¿eh? Ya hay una ley del salario mínimo de 1974 que establece que el patrono puede contratar trabajadores temporales, trabajadores por hora y pagando salario justo. Ellos lo que quieren es una ley donde no los obliga a pagar salario justo ni derechos colaterales. Entonces, eso va totalmente en contra del derecho laboral, en contra de los trabajadores. ¿Es innecesaria entonces, si ya lo establece? Es innecesario. Lo que ellos quieren es una ley que les faculte a pagar menos del salario mínimo. Y en Honduras hay una ley de salario mínimo que establece que ningún trabajador puede ganar 5 centavos menos del salario mínimo. Y ellos lo que quieren es evadir lo que ya está legislado. Ellos argumentan que esta nueva ley pues sí tendría los mismos beneficios, seguro social, prestación. Eso es en teoría, en la práctica eso no es cierto. En la práctica, mire, la ley de que se fue derogada, la ley de empleo por hora, fue aprobada en el gobierno de Pepe Lobo. La aprobaron por 6 meses y después la dejaron ya permanente. Y ahí no le daban ningún derecho al trabajador, solo las horas trabajadas, ningún salario justo, ningún derecho colateral. Entonces, esos solo son argumentos para que sea aceptada la reforma, pero en la práctica no se cumple. Además, ellos dicen que son leyes para épocas temporales como Semana Santa. No, después todos los patronos no aplican el código, sino que aplican esta ley, que es la que les favorece a ellos. Y por ende, las centrales obreras que se han reunido con ustedes anteriormente también están en contra de las centrales. Total, las tres centrales obreras tienen una posición unánime en contra de esta ley, y hoy van a tener una reunión con el presidente del Congreso para conocer los alcances de esta ley, y ellos van a dar a conocer también su propuesta, su posición sobre esta ley, que es una posición en contra. ¿Es muy posible que se suspenda la sesión y que se viva un escenario parecido al de ayer, porque ellos han pedido como primer punto nuevamente esta discusión? Bueno, si ellos continúan en eso, nosotros no vamos a ceder a una ley que va en contra de los trabajadores y que no ha sido consensuada con los trabajadores. Ellos están urgidos por cumplir el mandado, pero ¿mandado de quién? Mandado de los empresarios. Es para los empresarios que ellos están proponiendo leyes. Nosotros estamos defendiendo los intereses de los trabajadores. Si esa ley favorece a 1000 trabajadores, perjudica a millones de trabajadores. Entonces, pesemos en balanza a quién perjudica más y a quién beneficia más. Muchísimas gracias al diputado Juan Barahona del Partido Libertad y Refundación, totalmente en contra, lo ha mencionado él, la bancada de Libre sobre esa ley que da contratos temporal a las personas. Así que pendiente más información sobre este polémico tema. Regreso con ustedes.